Hola, soy el lobo. Todos piensan que soy malo. Mejor les contaré mi historia. Érase una vez tres chanchitos llamados Tommy, el menor, Nacho, el del medio, y Pedro, el hermano mayor. Ellos jugaban tranquilamente por el bosque. Cuando Nacho se fue a esconder, vio una sombra y se dio cuenta que era la sombra del lobo. Su bosque era muy hermoso, tenía flores y paja, pero lo que más protegía era el trigo. Había una vez en un bosque una niña llamada Caperucita Rosa, que iba rumbo a casa de su abuelita que estaba muy enferma. Para eso llevaba una canasta con miel y un pastel. Se detuvo cortando flores y los animales se enojaban con ella. En el día de hoy los niños de cuarto básico están trabajando con producción escrita. Ellos están creando cuentos distintos, originales, pero con los cuentos tradicionales. Es decir, han cambiado la versión, hay algunos niños que se atrevieron a mezclar personajes y crear una historia distinta. Está enfocado a la creación escrita, producción literaria, pero también a una creación artística, porque sus cuentos los van a presentar en el teatro japonés Kamishibai, donde van a contarles sus cuentos tradicionales o estas versiones a sus compañeros. La clase siempre se inicia con los objetivos claros. No solo se escriben en la pizarra, sino que también se le comentan a los niños cuál es la meta a seguir. Luego siempre hay una motivación, y la motivación trato de hacerlo a través de una lectura. El tercero básico no tenían un hábito de la lectura, no les leían mucho, ni desde sus casas ni en la escuela. Y a través de la lectura, los niños fueron adaptándose también a los ritmos de una sala de clase, fueron calmando también un poco sus ansiedades. O sea, el cambio que han tenido el curso a través de la lectura ha sido tremendo. Tan tremendo que también ellos han venido mucho a la biblioteca, los papás me cuentan que leen mucho más, que llegan a su casa con libros. Ahora estamos en la biblioteca haciendo un trabajo llamado Kamishibai. Tenemos que hacer un cuento y después hacerlo en dibujo. El Kamishibai es un platillo japonés de dibujo. La gracia es que uno tiene que dibujar lo de un cuento y lo coloca en el Kamishibai. Dibujar, escribir el cuento y después realizarlo. La tía Paloma nos enseña harto, revisar los textos, sacar la idea central. He aprendido a cómo se dibujan las cosas, con qué lápices se pintan, para que nos saquemos buenas notas. Cómo me comunico, cómo puedo enganchar al lector a lo que yo estoy diciendo. Entonces, trabajar desde de diferentes ámbitos y desarrollar diferentes habilidades en una actividad es súper entretenido. Los chicos de ahora están dispuestos a mucho más y fomentar la creatividad en los trabajos diarios es tremendamente importante.